Muy buenas noches, ¿cómo están todos? Armac19, muchísimas gracias por tu follow. Empezamos con los Renegades contra el equipo de Toxic Soul. Vámonos a la antesala. Ya está lista la antesala. Israel Hyuga, Maki Rex, Denny Hell, Gardeboy, Shouhou. Y yo me cambio de posición. Ahí está. Ya vemos a todos del equipo de Toxic Soul. Vamos a cambiar aquí los nombres. Vámonos a mover tantito. Y esperamos la entrada. Ahí está Shouhou. Los Renegades van en la parte top. Y el equipo de Toxic Soul va en la parte baja. Ahí está Pelucho, ahí está Maki Rex, ahí está Trix. Nos vamos. Empezamos tempranito, Empezamos tempranito. Muy buenas noches a todos los que van y los que van entrando. Y buen provechito también. Ya les mandamos el go, ya vamos a esperar que contesten un ratito. Ahí, go. Esperamos la confirmación. Mientras tanto, tomar un poco de agua. Creo que estaba tomando agua, pero me siento seco todavía. Pelucho dice go. Pelucho dice go. Esperamos. Esperamos la confirmación del equipo de los Renegades. Los campeones de la Copa Volador. Los que saben manejar las alturas. Esperamos. Y ¿qué pasó? Ojo. Qué cosas se ven de este lado, ¿no? Vámonos. Arrancamos los Renegades contra el equipo de Toxic Soul. Vámonos a ver la fase de veto. Vámonos a ver cómo, qué es lo que van a vetar. Estaría interesante, muy, muy interesante, la verdad. Ver los vetos en este momento. Recuerden que solamente Zacian y Scyther y Scizor son los únicos Pokémon baneados que están en este. Buenas noches, Esmi, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Muy buenas noches, Esmi, aquí viendo a sus chicos de Toxic Soul. Esperamos. Por ahí hay un Dodrio, Ojo. ¡Ah, caray! El Dodrio, si no mal recuerdo, esa vez lo jugó Shinji, si no estoy mal. El equipo de Toxic Soul se lo baneó, Ojo. Y Clafable y Shinji. Shinji ahorita tenía un Dodrio, por eso lo banearon. Ahí está, ojo, Israel Hyuga. Un Eldegoss, bien. Viene Israel Hyuga, escogió a un Poké, por lo que veo, no tal vez sea el de él.
porque no tiene los ítems, tal vez ahorita escojan, por ahí viene Vázquez, ahí viene Shinji también. Vamos viendo cuáles serían los picks. Ahí está un Urshifu. Y tal vez a Delphox. Viene Delphox, viene Dragonite. Por parte de Ginel. Y está Pelucho también. Ahorita escogen dos el equipo de Toxic Soul. Y cerramos con los dos de los Renegades. Vámonos a ver. ¿Cuáles son los picks? Y vienen Venusaur por parte de Pelucho. Y estamos viendo ahí. Ahí a Shokao y a Trix. Ojo, un Cramorant y un Slowbro. Viene Gardevoir. Con Machamp. Interesante, ¿eh? Interesante. Ah, Yoru, hola. Aquí llegando a apoyar a mi novio. Hola, Yoru. ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Yoru? Están llegando a buena hora, apenas va empezando esto. Preparativos finales, cambios de pick, últimas palabras antes de que empiece. Y Renegades contra el equipo de Toxic Soul. Me gusta mucho lo que estoy viendo, pinta para un buen encuentro. Hubo que sí hubo cambios, Shing y Trix por ahí cambiaron. Y pues nos vamos. Liga Índigo, ronda 2 para el grupo C y para el grupo D. Ellos son del grupo C, así es. Así es, Renegades, Toxic Soul. Ojo con la medalla de Vázquez, ¿eh? Ojo con la medalla de Vázquez. Y también ojito con la de Nigel y Pelucho, que son dos azulitas, ¿eh? Esto va a estar bueno, ¿eh? Pokémons principales, es lo que estamos viendo aquí. Muy buenos maineos. Muy, muy buenas noches a todos también. Y arrancamos. Tenemos el encuentro entre los Renegades y el equipo de Toxic Soul. Todo avanza a la perfección y vámonos por el lado de los Renegades. Trix y Shohao en la parte de la top. Que tenemos ahí a Shinji, parte centro, Vázquez y Laxus en la parte de la bot lane. Vámonos a revisar qué manda el equipo de Toxic Soul. Gardevoir y Ralhyuga en la parte top. Tenemos a Pelucho y a Machirex en la parte de la bot lane. Y nos vamos a ver a Dejinel con su Dratini en la parte centro. Los primeros puntos ya cayeron, 6 y 8. Siguen cayendo más del equipo de los Renegades. Ojito, que estamos viendo 2-1-2 por parte de ambos teams. Y empezó esto calientito, Ojito con Trix, que le metió velocidad. Si no se lo podían haber llevado, ese bufo se lo queda el equipo de Toxic Soul. Vámonos a ver la parte baja. Ya está Dragonair allá en la parte top, ojito, le alcanzaron los bufos. Y todo tranquilo, el ganqueito del 8.50, ya están esperando por ahí, Delphox con Shinji. Esperando, buscando, y dice, no hay nadie por aquí, no hay nadie por allá. Entonces si no estás aquí, vas a estar del otro lado. Si tal vez estás en el otro arbusto y ya le saltaron a Shinji, ojito, que le fueron a hacer cobertura ganando la mayoría de los bufos. Ojo que ya está Urshifu, ya está Urshifu con Shohao. Ojo, que pueden ahí, ojo, se llevaron a Blissey y se llevaron a Urshifu. Hubo dos kills ante una. Esto fue 2-1, buenísima de Danny Gale, se le está escondiendo. Ah, qué buena jugada por parte de Ginel, muy, muy buena. Le hizo, ahora sí que si fuera fútbol le hizo un drible ahí, Vámonos, también cayó Cramorant de Vázquez, ojito, vámonos allá arriba. Que allá arriba empezó la acción. Y masazo, Ralhyuga trae masazo. Vámonos a ver al macho, ojito con su misión. Se brinca de la tercera cuerda y le cae, ojo, muy buena. Y ojo con lo que mete Urshifu. Urshifu de dos, pega muy, muy, muy bien. Ya se oye mejor la voz, qué bueno, gracias Esmi. Ya un poquito, ya mejor, ya estamos mejor de la voz. Aunque también tenemos como unos problemas todavía, pero ya está mejor. Buen partido, reñido, muy, muy bueno. Hasta el momento, pues cada quien con la estrategia, ¿no? Parece que aquí se estudiaron los dos, ya que esos partidos anteriormente fueron transmitidos contra las Only Patas por los Renegades y el equipo de Toxic Soul, que también jugó contra los Two. También fueron buenos partidos ahí, ¿eh? Ojito que el minuto ya están los timers, tanto en la parte de la bot y en la parte de la top. Viene Machoke, ojo, que ya viene Gardevoir con su Machoke, trae su misión. Y trae todavía golpe karate, ojito, que le está metiendo una de la tercera cuerda. Viene ahí el masazo, ojito, que los Renegades. Ya está Dragonite, rapidísimo por parte de Ginel,
rapidísimo por parte de Dejinel. Ojito que están entrando todo el equipo de Toxic Soul. Ojito ahí que viene Hyuga. Uy, 14 puntos y 30 de Eldegoss, ¿eh? También 30 de Dragonite a 6 de reventar. Ahí están metiéndole toda la presión buenísima de Vázquez, llevándose a ese Ivysaur, ahí metiéndole el botón escape. Ya rompió la primera, el equipo de Toxic Soul entra en acción, Urshifu, y lo ponen a... Lo corralaron, ¿eh? Lo corralaron, se llevaron al macho. Buenísima de Shohao, buenísima de Jinel. Le pone un estate quieto, le mete uno, le mete dos, le metió tres, ¿eh? Tres, y se llevó la rachita de dos. Vienen contra el rey, un rey Ice. Es raro verlo al principio, pero es muy bueno ahí pegando el rey Ice. Ojito que viene Pelucho, ¿eh? Viene Pelucho y se puede meter, ¿eh? Si trae cura, si trae poción. Perdón, poción, cura total, puede ser muy buena. Otra racha de dos. Otra racha de dos. Ojo con el stun y se lo robó. Qué buena, ¿eh? Qué buena por el Trevenant. Se lo alcanzó a robar estando entre dos. Racha de cuatro de Shohao. ¿Cómo la ven? 30, 38 y 30. Se revienta esta base. No alcanzó a reventar la Slowbro. Buenísima entrada por parte de ese Ivysaur. Esa base se va. Están dejando buen over. Ojito que se vaya. Da voltereta el equipo de los Renegades. 147 a 120. Excelente por el equipo de los Renegades. Dando voltereta el equipo de Toxic Soul. Se está metiendo en complicaciones. Está metiendo en complicaciones el equipo de los Renegades. Ojito, Muy buena por parte de Delphox contra Trevenant, ganando esa kill. Y le van a empezar a dar todos allá al Rey Ileki, Ojo. Ojo que ya llegó Dragonite, no lo dejaron pasar, le hicieron casita. Mientras tanto, Delphox con todo el daño que tiene y Vázquez apurándole al Rey, 147 es lo que hay, ya llega Trevenant a defender. Ojito con esos mazazos, ojito con esos mazazos. Uy, Urshifu se salió de una, Buenísima entrada del Machamp, entró el Light. Y no van a dejar Slowbro, no van a dejar Slowbro. Y con esa revienta Slowbro y se va. Esta base se va, rachita de dos de ese Machamp que lo mandaron a descansar también, ojo. Lo que mete el Trevenant con mazazo, el stun y el golpe que da, quedó bien. ¡Un comercial! Ojo, Alcanzaron a meter algunos puntos, 202 a 164. ¡Qué buenos puntos! Metieron el equipo de Toxic. Ya se van. Ya vinieron a hacer lo que quisieron y ya se van. El equipo de Renegades ganando el encuentro todavía. Y parece que van a la bot lane. Ojito, 7 ya aparece el rey. En 7, 4, 3, 2, 1. Ojito, ojito ahí. Y aparece un rey Rock. El poderosísimo rey Rock. Ya está en el campo y ojo con esa sumisión, ojo con esa sumisión. ¿A dónde va a perseguir? ¿A dónde van a ir? Van a ir por ese Cramorant, ojo, Otra Unite muy buena, La Unite fue muy buena y Vázquez se alcanzó a escapar, Qué buena ayuda por parte de la Delphox, Muy buena ayuda por parte de Shinji. Empiezan a seguir pegando el equipo de los Renegades, ojito, Ojito que le están dando con todo a ese Rey Rock. Buenísima, buenísima. Lo puede robar el Dragonite y se lo quedó Vázquez. En muy buena, Muy, muy buena ahí por parte del equipo de los Renegades. Se bajaron al Trevenant, Ojo que se bajaron al Trevenant. El Trix. Trix. Uy, allá que estoy viendo. Vienen 30 puntos. Muy bueno, over. Muy bueno, over. Podría haber sido un poquito mejor, pero sirve, sirve, sirve. Mientras haya más de lo que falten, es bueno, y muy, muy bueno. Esperamos allá, ya el Rey Ileki. Ojito que el Rey Ileki está allá arriba, ojito que ya lo están viendo. Ojo con Pelucho, ojo con Pelucho. Se dieron cuenta que por ahí andaba tal vez alguien, ojito. Se dieron cuenta que era un Venusaur, ojito con el Dragonite, ojito que se lleva. Uy, qué buena recuperación, Vean nada más cómo se metió ese Machamp salvaje, Qué buena Unite ahí de Machamp, no alcanzó a llevarse alguna. Y la intención fue muy buena, nueva Unite. Nuevamente United Delphox bajaron al Dragonite y viene Ivysaur desde atrás. Y muy atrás. Y ahí viene Eldegoss también. Ahí viene Eldegoss también. No, Mikey Rex dijo, vamos a regresarnos un ratito. Y vamos a esperarlos, ¿no? Puede ser que aquí el que robe sea Venusaur, Le dieron mucha entrada, Le dieron muchísima entrada a ese Venusaur y se lo acaban de deletear. Tardaron mucho en llegar el equipo de Toxic Soul si quisieran haberle ayudado. Mucho, mucho que tardaron. Fue buena del equipo de los Renegades. 20 segundos, ya aparece el Rayquaza aquí. La primera de esta noche, así es.
Hasta el momento la diferencia es de 8 puntitos, ganando el equipo de los Renegades ante el equipo de Toxic Soul. Ya no vamos a conocer a este último jefe, podría ser el Rey Steel, podría haber repetido. No lo sabremos y nunca lo vamos a saber, misterios de Pokémon Unite en este momento. Vámonos a ver Trix cuidando ahí, ojito que el Dego ya se dijo, aquí está alguien. Aquí está alguien, también el soneo por parte de la Delphox, ojito. Ojo, ojo. Bien ahí, qué buena Unite por parte de ese Trevenant. Pueden ahí, ojito que se acaba de meter. Acaban de entrar con todo, Unite por parte de él, de Ghost aterrizando, agarraron al dragón ahí, están deleteando a tres del equipo de Toxic. 4 solamente quedó el dragón ahí de Degin Hell, también lo acaban de limpiar, racha de 2 de Delphox de Shinji. Y se viene 1 con 20 para terminar esto y tienen el tiempo del mundo para acabar con el Rayquaza. El próximo sale en 5 y es un Eldegoss junto con un Machamp, lo aseguró muy buena. Muy buen aseguramiento del Urshifu de Shohau. Vámonos a ver a Delphox ahí terminando con la base de la parte de la bot lane. Vámonos a la parte de la top. Viene Urshifu con otros 50, el que acaba de asegurarlos. Y viene la entrada de Vázquez. Viene la entrada de Trix. Trix acaba de meter, Vázquez no se va a meter porque sabe que le pueden quitar el escudo. No alcanzó a meter Vázquez con su Cramorant. Ojito que van por Blitz y van por Trix, Y todavía tiene escudo Delphox, se acaba de llevar a Trevenant, ya le quitaron el escudo. El que regresó fue Vázquez, prefiere mejor defender a decorar un poquito más el marcador. Es el único que tiene escudo, Viene Pelucho, viene Denigel ahí, ojito que se le... Qué buena por parte de Slowbro, de Ginel tiene que tirar para atrás. El de Ghost. Lo acaba de encontrar Sturichifu, Maki Rex acaba de ir a descansar y el Machamp, ojito, qué buena Unite, uy, se le puso doble escudo a Sturichifu, ojito, se acaban de bajar a Dejinel allá con su Dragonite, también al Machamp, nos vamos, victoria para el equipo de los Renegades, al Trevenant luchando por las últimas, una recuperación brutal, Y el daño y el stun tremendo, Ganando 1-0 el equipo de los Renegades, 502 a 194, vamos a ver los daños. 119.000 por parte de Shohau y tenemos 74.000 por parte de Denigel, jugadores del partido. Israel Hyuga con su Trevenant. Shohau con su Urshifu. Vámonos. A la antesala, a la nueva antesala. Ahí está la nueva antesala para estos dos buenos teams. Va a haber cambio de lado, ya que Toxic tiene que ir en la parte top. Ponemos nombres. Y ponemos a los Renegades en el siguiente lado, ojo. Ya está todo el equipo de los Renegades, esperamos la entrada de dos del equipo de Toxic Soul y nos arrancamos.
Ya entró Gardevoir, Pelucho, Dejinel, Hyuga y esperamos la entrada del equipo de... Uno más. Sería Maki y Rex el que falta, ¿no? Ok, dice que se le fue la luz a un jugador. Esperamos la entrada. Detalles. Lo vamos a esperar un rato. Vámonos. Go. Vámonos a la fase de Beto. Parece que ya no le regresó la luz. Y estaban esperando que entrara uno de los otros registrados, que es el buen flaco. ¿Qué significará el kanji del flaco? Al igual como el kanji de Vázquez. Por ahí Yoru y Esmi, que están aquí apoyando a sus dos chicos. Sí es Vázquez, ¿verdad? Sí. Que me estuviera muy chido si nos pasaran el dato. ¿Qué significa ese kanji? ¡Urshifu! Urshifu y Clefable, ¿eh? Era de esperarse que Urshifu fuera baneado por el equipo de Toxic Soul. Si no era él, tal vez podría haber sido el Cramora, ¿no? Pero fue Urshifu. Clefable, por el equipo de los Renegades, no quieren saber de Clefable. No quieren saber nada de él. Nada. De Ginel, escoge un Tyranitar, ojo. Israel Hyuga, por ahí también viene con un Mamoswine. Muy bueno, ojo. Shinji escogió a su Dodrio. Es un Dodrio. Chulada de Dodrio. Vázquez y Shohau cierran por Renegade. Los dos últimos quedando para Toxic Soul. Vámonos a ver a Vázquez nuevamente con su Cramoran. Y Shohau escoge a un Slowbro. Y viene Pelucho con Espeon. Y el flaco viene con una Garde. Los dos Pokémon tipo psíquico cerrando para el equipo de Toxic Soul. Parece que sí va a ser Garde. Ojo. Ahí está.
Y Trix viene con su. Él es el auxiliar, él es el. Ahora sí que él es el soporte. Y viene ¿con quién? Con un Jupa, ¿eh? Interesante ver a Jupa. Vamos a ver a Jupa, vamos a ver a Jupa. Y por ahí vienen los preparativos finales, el cambio de pick, el switch pick. Vamos a ver si. O change pick. Yo creo que no sé bien si sea change pick o switch pick. Bueno, la cosa es el cambio de elección, ¿no? De jugada de Pokémon. Parece que no se movió nada. Cada quien escogió perfectamente lo suyo. Y nos vamos, Toxic Soul contra el equipo de los Renegades. Vamos a ver la medalla de Tyranitar, la de Mamoswine, la de Espeon, la de Garde por el equipo de Toxic Soul. Y cerrando con Blissey, vámonos a ver medallas. Gengar, medalla plus. Dodrio, medalla plus. Cramorant, medalla plus. Chohau con un Slowbro y Jupa con una medalla también lleva a Trix. Está tremendo esto, ver a tres. Dos, ve, esto está bien interesante. Dos ágiles, un ofensivo. No hay equilibrados aquí. No hay equilibrados. Muy interesante. Ojo, con que Jupa va a apoyar mucho a esto. Ágiles, tal vez sean portales lo que vaya. Debido a que él es el que les va a estar llenando de energía, suprimiendo, haciendo la. Ahora sí que el hospital móvil, ¿no? Está muy interesante, muy interesante lo que manda el equipo de los Renegades. Demasiado, por los dos ágiles. Vámonos. Arrancamos el equipo de Toxic Soul. No arrancó el. Listo. Vámonos, arrancamos por el lado de todo está movimiento, todo bien. 2-1-2 por el equipo de Toxic Soul. Y nos vamos a ver la jungla que es flaco con su garra. Tenemos a Lapras jungla, ¿eh? Ojo que se trajo la skin. La skin. Esa legendaria skin está muy buena. Trixie y Xing en la parte de la top. Vázquez y Chocaba en la parte de la bot lane. Y nos vamos a ver aquí a Hyuga top, junto con un pequeño Larvitar por parte de Denny G. La parte de la bot lane viene Eevee, viene Garde. Garde con su Blissey, no Garde la que está en el centro. Pero ¿qué estoy viendo? Un do dúo intentando robar ahí. Les fue a dar toda la vuelta a Shinky y dijo: ¿saben qué? Mejor vámonos. Vámonos y aprovechamos este pequeño rato de distracción. Y casi la está robando Israel Hyuga. Ojo que ya llegó Gengar, buenísima por parte de Jupa y empieza la fiesta por parte del equipo de los Renegades 2. Dos se los quedó Trix. Ojo que vienen puntos, vean esa anotación por parte de Gengar, durmieron al flaco y vámonos. Ojo que puede meter Trix algunos puntitos y se va a ir a curar mejor. Y mientras tanto ahí está Dodrio, trajo tri-ataque. Tri-ataque es muy bueno, para soñar y para meter un poquito de presión ya estando cerca. Ahora sí que el ataque se transforma muy buena ahí por parte de Lapras, impidiendo ahí, le abren portal y no va a regresar. El que puede regresar es Trix, pero no. Va a someter presión buenísima de Dodrio con su. Con su triataque 41-12 y sigue metiendo el equipo de los Renegades a la canasta. Trix se va a ir a curar por un momento. Vámonos, le dejó qué buen buffo, le dejó ahí a Nigel, Ojo, Ojo, ojo. Mientras tanto, aquí está la fiesta, Hay una opción y. Ah, caray. No sabía eso, Pero para espectador. Interesante. No sé si sea nueva opción. No la había visto. Ahorita me comentas más, Bernie. Me interesa, ¿no? Me interesa. Estaría muy chido. Muchísimas gracias, mi buen Bernie. Racha de tres. Racha de tres. Y ya empezaron las rachas de Lapras, Si ven a Lapras por ahí, cuando jueguen con él, le banean su Gengar, ¿eh? No es mala, pero
Pero él es buenísimo, buenísimo. Muchísimas gracias, PanchoLink14, por tu follow, por seguirnos. Espero que te la estés pasando bien. Hay partido, 52 a 26. Tenemos el doble de diferencia ante el equipo de los Renegades en el marcador. Vámonos a ver ahí. Ojo, ojo con Trix, que está muy buen soporte, muy buen soporte con Jupa. Ya tenía por ahí también Chevas con Jupa. Es muy bueno. Y no había, nunca había visto a Trix con Jupa. Y wow, me está sorprendiendo, Estamos sorprendiendo. Sabe cómo entrar, sabe dónde poner los portales, sabe dónde tiene que estar en el momento justo y preciso. Ojito que Shinji está metiendo presión. Cramoran ya viene con Vázquez. Ahora están en la parte de la bot lane. Ojito, ojito que alcanzaron a meter. Slowbro se cubre la carita porque le están pegando. Ojo, no, ojo. Racha de dos de Laxus. Pueden ser la tercera racha de tres. Racha de tres y vienen más puntos por el equipo de los Renegades. Vienen más puntos. No, están esperando que Cramoran meta. Ya, ahora sí viene Dodrio a pensarle a pegar al Regirock. El equipo de Toxic Soul va a tomar la delantera, ahí metiéndose en el Regilecki. El Regirock se quedó, le abrió un portal y viene todo el escuadrón del equipo de los Renegades. Ojito, ojito ahí, agarraron a Laxus con su Gengar y bien ahí. Bien ahí, uy, qué buena de Espion, muy buena entrada de Espion, excelente de Espion, qué buena entrada. Ojo, uy, pero lo que fue hacer Dodrio, no, eso no, eso sí fue otra cosa, sí fue otra cosa. Dodrio racha de dos y empieza a pegarle al Regilecki. Durísimo, durísimo. Dodrio se acaba de llevar el Regi, no sé cuántas kills lleve, yo lo estoy calculando unas 7. Lleva 6, lleva, sí, las que lleva 7 son Gengar. Vámonos a ver ahí al equipo de Toxic Soul a defender al Regilecki. Mientras tanto, parece que el equipo de los Renegades va a ir a robar jungla. Va a ir a molestar. Va a ir a tratar. Uy, se llevaron a Púrpitar, No le están dando chance a que evolucione el Tyranitar. Le están metiendo demasiada presión. Buenísima de Espion. Buenísima de Espion. Y pueden ir por Cramoran. Pueden ir por Cramoran. Poder reserva todo lo que da. Ojito, muy buena por parte del Espion del equipo de los de Toxic Soul. Muy buena por Pelucho, muy buena por Pelucho. Poder reserva es infalible, ese no tienes que apuntarle, solamente tú le aprietas y si hay un objetivo lo va a dar un focus tremendo, Ojo, ojo, ahí viene Laxus con su Gengar. Está muy increíble esa. Uy, durmieron a Espion, Ojo, durmieron a Espion, ya es nivel 12. Tremendo, tremendo. Ya está Tyranitar en el campo, ojito que ya puede empezar la fiesta por ese Tyranitar. Buenísima de ese Mamos, güey, apoyándola ahí. Ojo, ojo ahí, Unite ahí, bien, bien pegada ahí, bien cuidado ahí, bien cuidado ahí. Cramoran tira también por ahí lo suyo y se lo lleva al Dodrio. Van a ir por el Mamos, güey, del equipo de Toxic Soul. Acaba de tener rachita de dos de Dodrio por parte de Shinji. Y nos vamos a ver al Registeel. Ok. Buena, buena por el equipo de los Renegades. Bernie, entonces, a la hora de spectear o en la configuración del juego. Ahorita voy a revisar eso, A ver si me da chance antes de ver con los B4 racha de 2. Ojo, que Jupa ya se puso modo alterado y van a ir por Gardevoir. Ojo, ojo con Jupa que ya se puso modo alterado y ya es hora de tratar de recomponerlo. Buenísima, ya tiene un Pikachu, en el pico. Ese Cramoran tira Unite ahí y los está agarrando, No alcanza, le quitó. Uy, Slowbro agarró a Tyranitar, en mal momento lo agarró. Uy, ya le abrieron portal a Vázquez, se va a recuperar. Y Dodrio sigue metiendo ahí abajo, Sigue metiendo ahí abajo. Se llama cámara, distancia de cámara. A ver, ahorita, tal vez sí, sería muy bueno para abrir un poquito más el juego, ¿no? Para ver un poquito más de lo que puede haber aquí en este lado. Ojito que viene Gengar. Buenísima de Espion. Buenísima Unite también por parte del Flaco. Y otra kill de Gengar, Otra kill de Gengar. Bueno, Flaco se lo llevó excelente. Dándole el focus al buen Laxus. Ojito, Ojito que vamos, guay. Esta pelea de, no se meta, Cramora. No se meta, por favor. No se meta. Era pelea de tanques. También a usted le va a tocar un poquito. No. Esto ya, de por sí, Blizz acaba de caer ante el Rey. Y ojito, buenísima por ese Cramora. Rachita de dos. Uy, fue de Slowbro, fue de Slowbro. Vamos 2 minutos con 50, tenemos 26 a 2. A 2. 63, estamos viendo 10 veces más 3.
en el marcador lo que hay ahí en el, por parte del equipo de Toxic Soul, el equipo de los Renegades. A pesar de todo, no la tiene ganada, ¿eh? ¿Por qué? Estas dos bases rompiéndose quedarían 2-26 en caso de perder el Rayquaza a la hora de espectear. Ah, pero tal vez sea en modo espectador. No sé si aquí en modo de, en modo torneo hay un cambio de cámara. Por ahorita lo voy a revisar, a ver si me da chance. Ahí le están pegando al Regirock. Le están dando con todo, ojito, ¿eh? Le están dando con todo al Regirock. Bien, bien por el equipo de Toxic Soul. Se lo acaba de llevar Vázquez. Tenemos minuto del Rayquaza. ¿Qué va a hacer el equipo de los Renegades? Van a esperar el equipo de Toxic Soul obligado, ¿eh? Obligado a llevarse el Rayquaza para poder seguir. Uy, qué buena, ¿eh? Qué buena de ese Mamos, Wayne. Qué buena de ese Mamos, Wayne. Agarraron al flaco, buenísima, del Cromora nuevamente. Y no solamente a él. Agarra a Tyranitar. A Mamos, Wayne. Y a todo el equipo rachita de dos. Y le van a empezar a pegar al Rayquaza, ¿eh? Esto fue rapidísimo, ¿eh? Fue rapidísimo. Dodrio nuevamente llevándose la noche por parte de Shinji. Vienen los 50 por ese Dodrio, ojito. No se lo van a bloquear, no se lo van a bloquear. Está difícil también. Gengar acaba de meter. Y nos vamos ahí. Ojito, Kakupa no lo dejaron. ¡Qué buenísima Yunai por parte de Garde! Muy, muy buenísima Yunai por parte de Flaco y su Gardevoir. Muy, muy buena, ¿eh? Buena de Dodrio también por ahí. No dejándose ahí. Lo acaban de agarrar, lo acaban de agarrar y lo vuelven a agarrar y lo vuelven a agarrar. Uy, Shinji, tremendo. Ojo con Cramoran, viene Vázquez. Ahora sí va a meter sus 50, hace rato no tuvo la oportunidad. Y acaban de cerrar el marcador a 529-26 ante el equipo de Toxic Soul, el equipo de los Renegades. Ojito que Vázquez se va. Buenísima por parte de Espion con ese rayo, con ese cargado, Fue con el cargado y mientras tanto Koopa defender. Koopa a defender. Bien ahí el equipo de Toxic Soul, ojito que va por la última a tratar de mejorar el marcador, a decorarlo. A decorarlo y se acaban de llevar a Garde del Flaco, queda nada más ir a Hyuga por ahí. Ya viene Blissey, ya viene Tyranitar, van a llegar un poquito tarde porque no lo van a llegar a salvar rachita de dos de Laxus. Esto. Y todavía Koopa se activa, agarraron a Dejinel y nos vamos. ...529-26... nos vamos. A ver, ratos de combate, tenemos 84.000 por parte de Pelucho y 92.000 por parte de Laxus. Laxus y de Ginel, jugadores del partido, y nos vamos al siguiente encuentro. Esta es para el equipo de los B-Force y el equipo de STK. Esperamos la entrada. A ver. Si es que no estoy mal, aquí dice Dice Bernie que aquí se le puede cambiar el ajuste. A ver. Vamos a ver si sí. No, parece que no, A ver, ¿dónde se le cambiaría? No, no creo. No creo que aquí sea. Debe ser en ajustes del juego. Ahí está Vesper, ahí está Omega, ahí está Mitch, ahí está Head, ahí está Chipitor, ahí está Lu, ahí está. Ahí está el equipo de STK que parece que va para la parte de la top. Ya entró Bison.
A ver. Es en la hora de la partida. Lo puedes revisar en el inicio de la próxima partida. Es en la hora de la partida. No, es que aquí está el servidor. Ready, vámonos. El equipo de B-Force contra el equipo de STK. Nos vamos. Sun Steel Strike contra el equipo de B-Force. Por ahí vemos la parte del modo Beto. Vámonos a ver. ¿Quién? ¿A quiénes banean? Hasta puede ser el mismo, ¿eh? ¿Sabí? Ayer vi, creo que Urshifu fue doble. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo van los enfrentamientos? Mi estimado Ramón, ¿cómo andas, mi bro? Ganó el equipo de los Renegades 2-0 ante el equipo de Toxic Soul. Y este es el segundo encuentro. STK contra el equipo de los B-Force. Por ahí vemos. Uy, Mew. Y Clefable, ¿eh? Interesante por parte del equipo de STK, ¿eh? Interesante por el equipo de STK estos. Y este baneo, Mew. Bien. Milo Jack viene con un Buzz Wall. Interesante. Oh, no, no, no. Viene con un Trevenant. Trevenant. Se quedó Trevenant. Viene Omega a escoger. Y viene por. ¿Quién viene? Viene por Hoopa. Y vienen dos por parte del equipo de STK. Confi y Slowbro. Puede ser, ¿eh? Está muy pintado, está muy pintado esa elección y puede ser buena, ¿eh? Vamos, Wayne. Ojo, viene Vesper y viene Not Choco. Ojo, con Zacian. Y acaba por escoger un espion, interesante, ¿eh? Qué troll, eso fue. Yo me estaba dando algo de que iba a haber ahí un Zacian. Me gustaría verlo. Sí y no. No porque no se puede, está baneado. Y sí, porque pues queremos ver a Zacian aquí ya por transmisión, ¿no? Pero viene, ojo, ya escogieron un Pikachu. Ibison escoge a un Aegislash y viene Mitch, ojo, un equilibrado, para cerrar esto, todo perfecto, solamente faltó un ágil para el equipo de los B-Force y también para el equipo de STK, faltaron ágiles, cambian los papeles, se cambia esto, ojo, parece que así quedaron, ya todos van con lo suyo. Nos vamos. STK contra el equipo de los B4. Tenemos a Head, Luke, Bat, Chipitor y Bison. Tres medallas en la parte top. En la parte baja tenemos dos medallas. Milo, Omega, Vesper, Not y Mitch. Es lo que conforma este encuentro. Estos 10 Pokémaestros. Vamos a ver.
Interesante. Ah, wow. La de Trevenant está muy bonita. Muy pocas veces se ve esa skin. Así que apréciénla. A todo lo que da. Nos vamos, arrancamos el equipo de STK y también arranca todo perfecto. Ya, arrancando. Ya no se puede ir algo. Vamos a ver a Head en la parte top. Confi y en la parte baja con Bison. Tenemos por ahí a Bat, parte centro y Pikachu acompañando con Chipitor. Vámonos a ver al lado del equipo de los B4, lado naranja, Milo y Not Choco en la parte de la bot lane, Jupa por parte de Omega y tenemos allá a Mitch, parte top. Y tenemos por último a Scarboni con Vesper en la parte de centro, 2-1-2 por parte de ambos teams. Y empezó metiendo el equipo de los B4, ojo que Mitch se va, se echó a correr como todo un delincuente. Y ojo, que Milo va a querer por sus 5 Phantom, mete sus cinco puntitos que vienen ahí. Ojito, ojito que Bison está metiendo presión tremenda, buenísima. Uy, puede ser muy buena kill, ojito, puede ser muy buena kill, ojito que aquí que está un Confei, buenísimo añadimiento, qué buena parte, qué buena por parte del equipo de Lug, muy muy buena ahí componiendo las cosas. Y pueden llevarse a Milo, pueden llevarse a Milo, le están cantando mucho la kill, le están cantando mucho la kill, buenísima por parte de Bison, muy buena por parte de Bison. Y vienen 12 también por Bat, recuerden que trae pesitas y va a stackear ese Urshifu a no más poder, a no más poder. Y estamos viendo 2 contra 2 ya que las junglas están en la parte de la bot lane. Vámonos a ver a Vesper, que no le pudo impedir la anotación a Bat. Ojo que Vesper está entrando. Mazazo ahí, se llevaron a la jungla el equipo de los B4. Son 3 contra 1, 3 contra 1. Alcanzó, uy, alcanzó a escapar ese Confei. El que no alcanzó a escapar fue este Dublade. Vienen 17, 10, 30. Vienen más de 40 puntos, muy buenos por el equipo de los B4. Y cerrando ahí Espion con el marcaje en 63 a 30. Nos vamos a ver allá al Pikachu y a Jupa. Están metiendo presión. Viene Jupa, viene Jupa, viene Jupa. Ojito, muy, muy buena ahí, metiéndole, qué buena. Qué buen chuzo le tiró ahí para congelar a Mitch. Tremendo el equipo de STK. Vámonos al minuto 8 y veo mejor plantado al equipo de STK. Ya viene Urshifu, Vesper le empieza a pegar con todo. Buenísima de Head, buenísima de Head aventándose a quemarropa para que Pikachu pudiera obtener más. Mitch sigue metiendo puntos y son muy buenos, qué buen gol. De 24 puntos también está metiendo allá Trevenant en la parte de baja. Nos vamos allá. Que hay un poco más de acción el equipo de los B4. Ojito con Milo, ojito con Milo. Viene por más, dejando a 14 esta base. Y estamos viendo que este bufo se lo queda el equipo de B4 con Not Choco. Vámonos a ver allá. Ojo. Esperando aquí el 720. Esperando el 720 ambos teams. Y entra el Tari y los Swabbles. Ojito, ojito ahí. Pero esto se va a quedar para allá en la top. Estamos viendo que ya viene el Mammoth, bueno, ya viene Confi 5 contra 3. El equipo de STK quiere agarrar mal parados, pero Jupa ya abrió el portal. Viene Mitch, ojito, Mitch va por puntos allá arriba, 18 por parte de Mitch. Mientras tanto, Bat empieza con el Rey Steel, le está pegando, ya le está pegando, ya le está dando con todo, ya le está dando con todo. Bien ahí, ojito con Vesper, buenísima casa al Pikachu, Buenísima casa el Pikachu. Regeneración de PS por parte de ese Rey Steel. Tremendo el Rey Steel, Tremendo el Rey Steel. Quiere salir a jugar. Ojito que van por Urshifu, Y Mitch está haciendo allá arriba el Rey y se lo quedó, Se lo quedó. Se quedó allá arriba con ese. Y puede ser que quedan con menos, Rey Steel también se lo queda al equipo de los B4. Los dos objetivos son para el lado naranja y empiezan a pegar. Ojo, empiezan a pegar. Unite ahí, buenísima por parte de Espion para Focus, qué buen focuseo, muy buen focus que hizo ahí. Puro ese, ¿qué onda Gabo? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Y están pegando con todo, racha de 2. Racha de 2 y vienen 40. Ah, ojo, a 36 de over, ojo a 36 de over, se quedan con la base 205 a 30. Mientras Mitch entrando por la jungla del equipo rival, ojito que le están dando el espacio. Buenísima por parte de Urshifu, alcanzando se va Mitch. Y viene el Trevenant, ojo que viene Trevenant con 28. Vamos a ver si Pikachu llega a impedirlo. Sí, lo llegó a impedir perfectamente el Pikachu por parte de Chipitor. Nos vamos a la parte de la top donde Urshifu está haciendo la suya. Es muy buena ahí. Ojito que se puede ir Omega. Alcanzó a deletear. Muy buena de Bat. Excelente de Bat. Muy, muy buena ahí. Y ojo, racha de 2. Tremendo. Viene por la racha de 3 contra Mitch. Viene la racha de 3 contra Mitch. Alcanzó Vallita. Ojito que le están pegando duro a Mitch. Ojito, Ojito que le están pegando a Mitch, que no se deja, Mitch aguantó el tiempo para que llegara Espion con Choco y los alcanzara a deletear. Águila se metió en problemas, rachita de 2 y quieren la racha de 3.
Alcanzó Confi a escapar porque llegó Mamos Wan, llegó a escapar, muy buena. Le siguen metiendo presión, le siguen metiendo presión a Head. Ojito con poder reserva, ojito con poder reserva. Llega Michi, no lo va a alcanzar, no lo va a alcanzar, no lo alcanzó. Y lo que lo van a alcanzar van a ser a él, ¿eh? Ojo, ojo que se ganó la kill. Muy buena por el equipo de STK. Tenemos 205 a 30, pero acaba de aquí. Viene Trevenant con un buen gol, ¿eh? 38 puntos más para la cuenta de los B-Force. 2.43, acaba de mover el marcador. Ojito con ahí con el equipo de los STK, ¿eh? Ojito ahí que vienen dos. Buena Unite ahí. Ahí Slash se fue, ¿eh? Ahí Slash se fue. Mientras tanto, alcanzaron a tirar para atrás a Confei. Ya, uy. Se llevaron también a Confei. Doble kill por parte de Vesper y su Cinder. Y su Chifu esperando con Pikachu la entrada. Ojito que ya es la entrada. Ahora es el momento. Buena, buenísima de Pikachu. Muy, muy buena de Pikachu. Llevándose esa kill. Ojito que Uchifu lo puede asegurar. Lo puede asegurar Uchifu, Excelente. Excelente robo por el equipo de STK. Y viene, viene Uchifu. Viene Espion también. Unite ahí para congelar un momento, ¿no? Para parar las cosas. Entró el Rey. Viene Bad con 40. Se está metiendo entre todos. Kill. Kill. Racha de 2. A pesar de que les tiró Unite. Mientras tanto, el Trevenant. Poco farmeando. Metiendo puntitos, de poco a poco. Llenando la canasta para el equipo de los B-Force. Nos vamos allá. Confi quedó solito. Ojito, Ojito nuevamente entró solo. Racha de 2. Nuevamente de Vesper y su Cinderace. Ojo, que trae dividir dolor, Trae dividir dolor. Ese crea una especie de vínculo. Y kill para el Trevenant del equipo de los B-Force. Ojo con el Pikachu. Qué buena. Chipitora está haciendo muy buenas kills. Muy buenas entradas, Excelentes entradas. Y va a ir por Not Choco, Tiene muy buen nivel. Ojito, acá lo alcanzaron. Lo alcanzó Jupa. Y él tiene una sola misión. Ir por racha de yo creo que fue racha de 2, no se la cuenta el sistema por tiempo, pero fue muy buena. Jupa lo alcanzó a escapar. Muy, muy buena. Tenemos 2.50 y tenemos 109 a 278. El marcador se mueve, el equipo de STK componiendo y mejorando las cosas, ¿Cuánto le queda a esta base? Le quedan 50. Le queda uno. Esto va a ser un buen over, Tiene que ser un buen over. Para poderse llevar esa base. Vámonos a ver si vamos a alcanzar a conocer este último Reggie. Si lo llevamos a conocer, quedarían 10 segundos. No creo que lo hagan. Tampoco el de arriba, que quedarían 15. Le quedarían aquí a 13 por ahí. No creo que tampoco hagan estos dos objetivos. Solamente tratar de cuidarlo. Tratar de cuidarlo porque una mala entrada aquí dejarían al minuto 2 con Rayquaza. Muy mal parado a cualquiera de los dos equipos. Ojito que Trevenant está por ahí pegando para meter un poquito de presión. Pero ¿qué está pasando? Si se conoció al Rey y Rock, quedan 7 segundos. ¡Uy! Están metiendo velocidad a esto, Y sí lo hicieron el de abajo, El equipo de los B-Force me acaba de callar y diciendo, espérate, ¿qué? Ojito ahí, ojito que Urchifu viene, le ponen ahí un estate quieto. Confei regresa, le meten Unite ahí, ojito, Ojito que se pueden llevar a Jupa. Ojo, acaba de caer ahí Slash. Ojito que se me acaba de meter. Bat contra todos. Cayeron 3 del equipo de STK. Y ojito que van a ir por Head. Cayeron 4. Pikachu a solamente a salvarlos. A esperar que empiecen a hacer el Rey. Y ojito que descontó a algunos ese Pikachu. Descontó al Espion. Y el equipo de los B-Force se queda con el Rayquaza. Vámonos a ver los puntajes. ¿Cómo van a quedar? Aquí viene entrando Vesper con 50. Y aquí abajo, ¿quién llegó? Viene Jupa. Vienen aquí los puntos. Vienen 50-50. Buenos puntos por el equipo de STK. Y viene Jupa a cerrar esto. Luke sabe que ya no hay más que hacer. Sino que simplemente esperar que esto llegue. El cronómetro llegue al cero. O pedir el abandono, el surrender. Vámonos a ver. El siguiente partido lo gana el equipo de los B-Force. Y vienen más puntos, traen cargado el escudo,
3, 2, 1. ¡Tiempo! Regresamos, perdón, me estaban reportando algo. Ya sé, pero todo bien. Recuerden que en el reglamento se pueden rendir, ya que el sistema de calificación se cambió. Por si alguien se llegaba a equivocar o por si alguien ya no quería, se pueden rendir. El sistema de calificación ya ahora es otro por victorias consecutivas. En caso de que estén igualados, en llegar igual. Serían después derrotas, no, empates y terminando derrotas. Sí se pueden rendir, claro que sí. No queremos que se desanimen porque sean descalificados. Esa regla ya se quitó. Y sobre si llega a haber algún baile o algo así, no sé. Recuerden que eso también se quitó debido a que hay movimientos que parecen bailes y a la vez no son. Vámonos a ver la vuelta entre el equipo de los B4 y el equipo de STK. Vámonos, dicen go. Y nos vamos a la siguiente vuelta. Tenemos a B-Force ahora en el lado azul y el equipo de STK lado naranja. Milo Jack, creo que se le... No, bro. No, mi buen.
Estaba arreglando esas cosillas. Vámonos, Bloodyforce a Confi. Y nuevamente STK a Mew. Interesante, interesante. Vámonos a ver, ojito, Head escogió un Slowbro muy bueno. Y Milo Jack, ya que le dieron la chance de tener a Clefable, escogió, Tenemos a Lug escogiendo a Urshifu. Ojito, que está cambiando por ahí. Él no tiene los ítems, ya que posiblemente sea Switch Pick. Ahí está Vesper, nuevamente con su Cinderace, Ojo. Vámonos a ver a Bison Yabat. Ojo, vámonos a ver a Bison Yabat. Y Bison Yabat, escogen a. A un Machamp y a un Eldegoss. Ojo. Ahí está Nochoco y ahí está Mitch. Un Decidueye, súper interesante, Y viene Mitch a escoger por último a quién viene a escoger. Viene. Uy, Blastoise. Y por último, Chipitor estuvo jugando muy bien ese Pikachu. Me gustó su Pikachu. Siempre, siempre. Así se debe jugar un Pikachu. Bien, bien así. Recto. Y entradas. Las entradas las hacía muy bien. Hubo muchas kills de él. Fue muy bueno por parte de Chipitor. Energáfono, Banda Focus y Cucharita a la perfección. Cucharita como que, no sé, es nuevo ítem. Necesitamos ver cómo jala. Ya está permitido también aquí en la liga y por ahí en las clasificatorias del día sábado. Van a estar muy buenas, ¿eh? Posiblemente veamos más equipos. Yo qué sé yo, ya arrancamos. Trevenant, Clefable, Cinderace, Decidueye y Blastoise por el lado del equipo de los Beforth. Por el equipo de STK tenemos a Slowbro, Urshifu, Machamp, Eldegoss y ese Pikachu que trae la skin muy, muy bonita. Yo quiero una chamarra así, yo quiero una chamarra así. No sé ustedes, pero yo quiero una chamarra así. Vámonos. 10 minutos. 10. 10 minutos más de Pokémon Unite, ya arrancamos todo bien. Ya pasamos la hora los segundos trágicos. Y este partido, tal y tal como lo dicta Arceus, arranca. Tenemos a Milok y a Mitch parte top, Clefable y Rowlet en la parte baja y en la parte centro a Vesper. 2-1-2 por el equipo de los Beforth. Vámonos a ver el 2-1-2 por el equipo de STK. Head con Slowbro. Y tenemos allá a Chipitor con Pikachu. Venemos. Aquí a Lug con Urshifu, cambió su pick. Y viene Bat a meter algunos puntitos con su pequeño macho. Y Bison se va, no alcanzó a escapar. No alcanzó a escapar. Muy, muy, muy buena ahí por el equipo de STK, ojo. Y también por el equipo de los B-Force. Ya viene Eldegoss por parte de Bison regresando. Regresando rapidísimamente y empiezan a pegarle, ojito, Empiezan a pegar ahí, buena, buena, buena. Y Omega, ojo que trae repartir experiencia. Ya están 3 contra 1, 3 contra 1. Pikachu ya se fue a descansar un rato. Y Vesper viene, ya viene el Urshifu por parte de Luke. Puede tener kills, ojito, Que ya están 3 contra 2. Y ya viene Luke con todo, Muy buena ahí, muy buena entrada de Luke. Excelente entrada de Luke. Y Pikachu, ojo con Chipitor, Ojo con Chipitor, muy buena ahí para trabarle. Uy, racha de 2. Excelente entrada de Lug por el equipo de STK y sigue pegando Vesper. Vámonos a la parte de la bot lane donde puede ser. Uy, ojo con Machamp, parece que trae puño dinámico. Muy buena entrada por parte de Bat, excelente por parte de Bat. Vienen 8, vamos a ver si se los impide. No choco, no, vamos a ver si se los impide. Ojito, Uy,
Es que recuerden que los básicos de Rowlet son constantes, y como son bastantes, él es muy bueno para impedir esas pequeñas anotaciones también. Vámonos a ver a Luke nuevamente. Minuto 8, minuto 8. Y parece que iba a ser para él. Uy, entraron los B4. También viene Chipitor, ya viene Head. Ojito, muy buena cobertura, muy buena cobertura. Y ojito, ojito. Alcanzaron a. Oh, quedó en Clefable esa kill. Y se bajaron a Vesper. Buenísima de Slowbro. Ya está Trevenant en el campo. Y estamos viendo 3 contra 2 ahí ganando. Uy. Qué buena entrada del Machamp de. Uy, muy buena entrada. Excelente entrada de Bat con Machamp pegando duro, duro y firme. Pegando y duro y firme. Parece que Machamp es de esos que se levantan temprano a las 6 de la mañana a correr unas 10 vueltas a la manzana. Se toma su licuado de ese. A mí no me gusta. No, bueno, no sé pues si vaya así, pero parece que lleva algo. Algo que a mí no se me hace medio raro, esas combinaciones de piña con y otras cosas más. Buenísima kill por parte del equipo de los B4. Va cubriendo ahí la defensiva, ojito. Ojito que vienen 11, vienen 16. Y Clefable pueda meter ahí algunos puntos, ¿eh? No dejando a más. Vámonos a la. Uy, bajaron a Decidueye en la parte baja. Y Urshifu se lo acaba de llevar, ¿eh? Se lo acaba de llevar y ya le empiezan a pegar al Registeel. Ojito que esto va a ser para el equipo de STK. Y allá arriba, ¿cómo están las cosas? Están 3 del equipo de STK para el Regieleki. Ojo combat, ojo combat, ojo combat. Buenísima, buenísimo puño de dinámico para asegurar. Y en la parte baja se lo acaba de robar Trevenant. Trevenant se lo acaba de robar Decidueye. Acaba de hacer una doble. Doble con esa flecha. O se la llevó Trevenant. Se la llevó Trevenant la de Pikachu y la otra se la llevó. Interesante, ¿no? Mientras tanto, el Regi está entrando, ¿eh? Ojito. Uy, muy buen rescate por el equipo de los B-Force. Estamos viendo 132 a 7. Ganando el equipo en esta ocasión del lado azul. Vamos a ver, allá están 3, equipo 3. Ojo que. El de Ghost está solito sufriendo allá abajo, ¿eh? Está sufriendo allá abajo. Mientras tanto, buenísima. Por ese Trevenant a quitarle por ahí alguno. Algún tipo de experiencia. Y tenemos minutos 7. Ojo, minuto 6 con 50. Y allá en el centro, el equipo de STK se surtió muy bien. Y teniendo la evolución del Machamp por parte de Bat. Ya viene Bat, ojito, que están presionando en la parte top. 1, 2, 3, 15 golpes por parte de Urshifu de Luke, ojito, excelente. Se unieron los dos que saben de lucha, los dos Pokémon tipo lucha, rachita de 3, excelente, excelente. Uy, Decidueye, uy, 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 sí, el que sí metió. Qué buena. ¿Vieron el escudo? El escudo de Slowbro para que Matt Bat pudiera meter algunos puntos, eso estuvo genial, ¿eh? Estuvo genial el escudo que hizo ahí el buen Slowbro metiendo la presión ahí el equipo de STK. Fue muy, muy buena jugada del Slowbro por parte de Head. Vámonos, ojito, ¿eh? Ojito que se lo acaban de llevar nuevamente. Viene entrando Blastoise con giro rápido y Salpicar. Dando con todo, dando con todo, repartiendo a diestra y siniestra. Ojito que detuvieron al Machamp, acaba de romper la base. 188 a 47. Uy. Fue muy buena del Trevenant, me quedé callado. Porque esa entrada no la veía venir, Esas kills que estaban ahí. Aparecen los Regis, ahora viene un Regieleki. Y en la parte baja viene un Regirock. Nivel 11, nivel 11. Luke con su Urshifu. Y allá Trevenant le está haciendo allá, Está pegándole el Trevenant, Ojito que ya llegaron los dos Defenders. Ya llegó Clefable ahí a apoyar. Mientras tanto, en la parte de la bot lane, ¿cómo es que vamos? Nada, nada. Tranquila las cosas, Tranquila las cosas. Regresamos a ver. Allá, buenísima por parte del Machamp. Unite, tremenda por parte de Bat. Excelente Unite ahí. Se acaban de llevar al Regi. Ojito que lo están tirando para atrás el Trevenant. Y sigue pushando, Sigue pushando el equipo de los B4 y estuvo a nada, porque se vuelve imparable. No le pegó esa flecha. Excelente por parte del Machamp. Buen partido de Bat con Machamp. Me está gustando su Machamp. No vi la build, pero ahorita voy a checar el video para revisarla, ¿no? Está muy buena su entrada de Machamp. Bueno, y el Regirock lo empieza Luke. Tenemos 3 con 30. Hay buffos en la parte. Ah, no, 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 no hay mucho, ¿eh? No hay mucho bufo. Buenísima de Machamp nuevamente. Y esta racha de 2 de Chipitor fue excelente. Luke sigue con el
con el Reggie Rock. No va a dejar pasar ahí. Ojito, 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 ojito. Y lo robó Cinder Ace con Vesper. Muy, muy buena robada ahí por parte del... Uy. No, no, no. Lo agarró muy bien, ¿eh? Lug. Lug. Lo que son los dos Pokémon tipo lucha por parte del equipo STK. Tanto... Uy. Uy, 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 uy. Tanto Urshifu. Y se la impidieron a Milok. A Milok Jack se la impidieron. Muy, muy, muy buena por parte del equipo STK. 188 a 146. Está componiendo las cosas muy bien el equipo de STK. Tremendo partido, ¿eh? Tremendo partido. Bajaron al Trevenant. Y ojo con Decidueye. De nadie se los va a impedir. Nadie se los va a impedir porque Urshifu está lejos. Urshifu está lejos. No, Choco acaba de reventar esa base con 46 de over, ¿eh? 46 de over y regresándole la tranquilidad al equipo de los B4. Ya que esa base tardó casi 8 minutos en ser derribada. Y... muy bien por el equipo de STK defendiendo a toda costa. Excelente regreso por parte del Pikachu de Chipitor. Nos vamos. 2 con 11. Ya aparece el Rayquaza. Ahí está. 8 segundos. Ya aparece el Rayquaza. Al Regieleki le decimos goodbye. Descansa. Lo recibieron con todo, ¿eh? Decido y lo recibió con todo, ¿eh? Wow. Wow. No me esperaba esto, quedé paralizado, ¿eh? Quedé paralizado de cómo Decidueye y cómo Blastoise, entre ellos dos, le rompieron al Rayquaza en segundos. En segundos fue que lo rompieron. Tremendo eso, ¿eh? Tremendo eso de los B4s. Tremendo eso del equipo de los B4s. Viene Bat con 45, no lo va a dejar Vesper. Estuvo increíble eso, ¿eh? Estuvo increíble, la mera verdad. Wow. Estuvo muy, muy increíble, la mera verdad. 564 a 146. Y yo, la mera verdad, no sé qué acabo de ver. No había visto algo parecido, ¿eh? No había visto algo parecido. Nada parecido, ¿eh? Nada parecido había visto. Y se me hizo muy, muy interesante ver por eso del lado del equipo de los D-Force. Salió y Decidueye a quemarropa lo recibió. Viene por esos 15, quiere esos 30. Y ojito que Trevenant trae escudo, ¿eh? Trae escudo Trevenant. Y ojito que Clefable los agarró muy bien. Ojito, ojito, ojito ahí. Estamos viendo 744 a 146. Y vienen por otros puntos más. Se acabó. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! Victoria del equipo de los D4s. No me esperaba que Milok fuera el jugador del partido, pero el Trevenant estuvo haciendo muy bien las cosas. Bad jugador del partido, tremendo Machamp. Tremendo Machamp que acabamos de ver, también el Urshifu muy bueno. Y no más que nada decir, a mí me sigue gustando mucho el Pikachu de Chipitor. Muy bien ahí, tenemos 106.000 una barbaridad por Michi y su Blastoise. Y tenemos del lado del Bison con 62.000. 74.000 de Pikachu. No esperaba que los daños se los llevaran ellos, ¿eh? No esperaba que los daños se los llevaran ellos. Nos vamos. Siguiente antesala para Mexican Owls y el equipo de TMB Paldea. We'll be right back.
Milo Jack, muchísimas gracias, mi bro. Muchísimas gracias por ese follow. Muchísimas, muchísimas gracias. A todos, buen provechito. Y a todos, si andan por ahí con la botanita o no sé, por alguna merienda, un cafecito, con unas galletitas, ya me estoy dando yo mismo antojo. Ahí están los Mexican Olds y el equipo de TMB Paldea de Master Build. De Master Build, ¿no? creo que lo pronuncié mal. Cixnerox, ahí está Shay, ojo, falta Garo, parece por lo que estoy viendo, y ya están, ahí está todo correctamente, los Mexican Owls y TMB Paldea, entrando, Chai, Mergas, Army of the Me, Shay y Polito. No veo a Tucfamón, pero bien, está Army of the Me y también Army of the Me, es un crack, es un crack. Esperamos una entrada más para el equipo de TMB Paldea. Así es, TMB Paldea. Esperamos una entrada más. Mientras tanto, déjenme tomar unos segundos de respiración para seguir con este encuentro, ya que es el último que se transmite. Ya que hay otros simultáneamente en stream. Vámonos a ver aquí quién viene, quién viene, quién viene. Esperamos a uno más del equipo de TMB Paldea. Ahí está Garo. Vámonos. A mandarles el mensaje de buenas noches. Ya saben. Cordialidad ante todo. Y el go. Dice Shay. Vámonos. Todo bien, vámonos. TMB Paldea contra el equipo de los Mexican Owls. Arrancamos con los baneitos. Vamos a esperar. Este momento es donde entra el suspenso, donde. ¿Qué va a ser, no? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué es lo que no les gustaría ver ahorita en el momento para que no les arruine la estrategia que traen? Pero también puede. Dodrio y Clefable. Ojo, ojo. Dodrio es súper interesante, ¿no? Tal vez ahorita por estrategia, por el planteamiento que van a llevar el equipo de los Mexican Owls. Ojo, Confei y un Trevenant, ojo. TMB Paldea viene con. Viene por. Nos vamos a ver ahí a Cixneros con un poderoso Azumarill. Y viene Nekius. Ojo, Nekius. Con Delphox. O no. O no. Puede ser. Puede ser. Que esto sea para Ruler, Vamos a ver la Delphox de Ruler, que es muy, muy buena.
Y pues que va, viene Odger y viene Ruler a escoger, ojito, Odger, ojito, ojito. ¿Y qué va a ser? ¡Mew! ¿Qué tal, cómo andas? Vamos, TMB, ¿qué tal, cómo andan ahí toda la pandilla de TMB? Y ojo, viene Chai. Chai cierra el último, cierra el Van Pick. Ahora sí que, ah no, el Van Pick no, perdón, el la selección. Y estamos viendo, va a ser Lucario, va a ser Lucario, ¿quién va a ser? Se escogió a Lucario, fase de preparación. Fase de preparación. Vamos a ver si aquí hay cambios. Ojo que Ruler. Ah, caray. Cambiaron al Snorlax. A ver, interesante esto, Súper, súper interesante. Garo con. Uy, con Snorlax. Y Ruler que cayó su Delphox. Nekius con un Murshifu. Bien interesante, la mera verdad. Bien interesante. Bien interesante, la verdad. Vámonos, arrancamos. TMB Paldea contra el equipo de los Mexican Owls. Así, señores, los búhos contra los lobos. Vámonos a ver. Ojo con Galo que tiene medalla. Ojo con Ruler que tiene medalla. Ojo con el Slowbro que tiene medalla. Trevenant tiene medalla. Y el Lucario de Chai, ni se diga, está en otro nivel. Vámonos. Arrancamos por el lado del equipo de TMB Paldea y vemos a Garo que se trajo su flotador con Ruler. Muy buena dupla aquí en la parte de la bot lane. Tenemos a Cixnerox y a Odger con los dos tanquecitos en la parte de la top lane con ese Merrill y ese Slowpoke. Y vemos al pequeño Kubbu con Nekius en la parte de centro. 2-1-2 por el lado de Paldea. Vámonos por el lado de los Owls. Vemos a Polito y a Mergas ahí en la parte centro dejando a Top Lucario. 1-2-2. Es lo que manda el equipo de Mexicanos. Vámonos a ver al aquí Army of the Me y a Shay. Gakomech, ¿qué onda? ¿Qué onda? Go TMB aquí apoyando al equipo de TMB. Están aquí, ya está el chat, ya está el chat. Y nos vamos a ver aquí, está parejo esto, parejísimo. Lucario sigue metiendo por parte de Chai. Qué buen encuentro aquí en esta Liga Índigo Ronda 2 del grupo D. Y están pegando con todo, ojo que están pegando con todo. Viene Mergas y ojito con Mergas, ojito con ese Purpitar que entró. Entró contra Garo con todo el peso de la ley. Acabamos de ver la evolución de Kung Fu a Urshifu. Agarra, vaya de desplazamiento. Y nos vamos a ver aquí la parte del 8 con 50. Ojo que Lucario con un Confei es poderoso, es poderoso. Buenísima de Chai. Qué buena entrada de Chai. Y se quedó con Confei. Le metieron por ahí. Bombita de humo y se lo van a llevar y alcanzó a escapar Polito con ese confe y viene de regreso 16-8-16, muy buenísimos puntos por el equipo de TMB 51 en la cuenta de Master Build. Ojo, el equipo de los Mexican Owls regresa confe con Purpitar. Uy, esa está buena, está muy buena. Sí tiene sus contras, pero está buena aquí meterle velocidad para tener a Tyranitar. Y ojito con Chai, se quedó muy bien ese bufito ahí, muy bien ahí, minuto 8 con 8, ya se empiezan a posicionar en el centro. Ahí está Garo, ojito que vemos a Cixneros, vemos a Shay, vemos a Army, están todos contra todos, 5 contra 5, fight to fight, ojito. Muy bien ahí, ojito que se pueden llevar a Shay metiéndole la presión, Urshifu se lo acaba de llevar, también acaban de bajar a Garo, 4 contra 4. Muy buena, Dragón Curios, muchísimas gracias por tu follow. Muy buena fight, muy buena fight, muy buena cosecha de kills. Vimos de todo ahí, nivel 7, nivel 7 y aquí con Mergas también lleva nivel 7, muy buena, muy buen encuentro, muy buena revolución. Arrancaron con todo estos teams. Vamos a la parte de la bot, que se ve un poquito más fluida, se ve más, como dirían por ahí, un poquito más... más interesante, 58 a 14 también. Ojo, que aquí el equipo de los TMB están manejando muy bien esa base. Recordando que el equipo de Mexican Owls viene de empatar contra el equipo de Nike Dice. Saludos a las chicas de Nike Dice. Y el equipo de TMB Paldea viene de empatar con el equipo de B-Force. Ojo, que son del mismo grupo los dos partidos streameados que acabamos de ver. Este y el anterior donde ganó el equipo de B-Force a STK, buenísima de Garo. Ojo con esa presión que mete Army, Mientras tanto, Urshifu
Tranquilo, tranquilo, Nekius, se lo robó Cisneros. Todo queda en casa, todo queda en casa, buenísima. Bajaron a Garo, el equipo de Mexican All ya metió algunos puntitos más. Y ya está el señor Tyranitar en el campo, poderosísimo pseudo legendario de la segunda generación. Muy bueno, muy bueno, ojo que se va a meter. Sí, se iba a meter. Uy, qué buena cobertura de ese Tyranitar, muy buena por el equipo de los Mexican Owls. Esa forma de entrar de Tyranitar y no le quitaron, tardó un poquito Nekius y un poquito giro. Y estamos viendo 117 a 58 el equipo de los Mexican Owls, buenísima de Garo, buenísima de Garo, muy buena de Garo. Ojito que van por Cisneros, entrada de Urshifu. Y Confi con Tyranitar es bárbaro, Es bárbaro, Ojito, ojito. 1, 2, 3, 4. Le conectó 7, le conectó 8, le conectó 8 golpes. 8 hits. Uy, racha de 2. Buenísima de Nekius, Poder a poder, Chai, Nekius, Garo, Ruler, Odger, Chey, Chai y Army of the Me. Muy buen partido. Y este posiblemente se pueda dar en las clasificatorias del sábado, ojito, ojo con eso, que sería muy buen partido. Recuerden que vamos a estar transmitiendo, ya que es el aniversario de X4, ¿no? Vamos a ver, no, vamos a cancelar la copa que hay por las clasificatorias, pero de que ese día se pasa bien, vámonos a ver aquí. Ojo, que le están dando con todo el Rey y el X, se quedaron en el segundo objetivo, buenísimo por el equipo de Tome de Paldea. Ojito, por... ¡Uy! Agarraron a Tyranitar. Le van a dar con todo. Buenísima. Buenísima de Lucario. Entró el Rey, Ojo que entró el Rey. Buenísimas. Acaban de reventar al Tyranitar. Acaban de reventar base. Estamos viendo la vuelta en el marcador por el equipo de Temepalde. Acaban de llevarse a Tyranitar. Y viene Garde. Viene a Garde a escapar por su vida. No trae Unite. Dejando ahí un poco de promunición. Rachita de 2. Y viene Urshifu con Nekius a toda velocidad, al igual que el Trevenant por parte de Chey a defender. Garo no llegó, buenísima cobertura del equipo de los Mexican Owls. Ojito, que están entrando los Owls. Ojito, que también ya viene Tyranitar, ya viene Chai, ahí está Nekius, ojito. Uy, ese bloqueo, ¿qué pasó con ese bloqueo? No pegó, no conectó, de haber conectado, si hubiese estado muy bueno, buenísima Unite, a Mimir Snorlax. Y un rato, a dormir con 10 segundos más, a dormir. Buenísima Unite por parte de Lagarde, 9 golpes por parte de Nekius, y van por Mergas. Ojo, otro más, y el equipo de los búhos se va por este Regirock, rachita de 2, rachita de 3, por parte de Nekius, y se puede llevar el Regi, ojo. Muy buena por ese Azumarill nuevamente robándoselo a Nekius. Ojo, muy buena ahí. Muy buena. Por el equipo de los Mexican Owls. Nos vamos, ojito. Vamos a la parte de la bot lane. Y bien ahí, ojito. Tenemos 15 segundos en el timer. Ahí están, Chai. Y vamos a ver si este objetivo ya se lo lleva el equipo de los Mexican Owls, que creo que no ha tocado ningún objetivo. No ha podido hacer ninguno. Y allá está el Tyranitar, ojito, que allá está el Tyranitar. Viene el equipo de TM de Paldea pegando con todo, arrasando ahí. Uy, excelente por parte nuevamente de Azulmerril. 32 por parte de Tyranitar con Mergas ahí. Ahí abajo en la bot lane vienen a cuidar, ojito, que eso está bien reñido, 152 a 144, viene todo el equipo de los Mexicans, ojito. Uy, viene todo el equipo de los Mexicans y ya viene Chai, ojito, que viene entrando, buenísima entrada y buenísima salida, viene Garde también a pegar aquí. Ojo que ese Lucario se tiene que ir. Muy buena de Tyranitar defendiendo allá mientras Trevenant se encarga del Rey y se acaban de llevar a Slowbro. Ojito que le van a ir contra Garo, contra todo. Racha de 2 de Tyranitar por parte de Mergas, ojito, muy buena. 24 en el timer para que aparezca el Rayquaza. Mientras tanto, Trevenant ahí sigue farmeando Lucario, van a llegar en buen nivel, muy parejo el partido. Y qué va, tenemos el campeón de la planta y el campeón de los psíquicos. Esto es duelo de campeones, duelos de campeones de dos copas X-Force. Llegan como campeones a la Liga Índigo. Y qué partidazo, digno de la ronda 2 y digno
de estos dos buenos teams, de Master Build Paldea contra el equipo de los Mexican Owls. Y ojo, ojo ahí con Garo, que se puso, uy, buen bloqueo, buen bloqueo. Agarraron a Tyranitar. Agarraron a Tyranitar, ojito, que se alcanzó a escapar. Y Unite al aire por parte de Zagarde. No alcanzó a conectar esa Unite. Se bajaron a Garde, se bajaron también a Trevenant. Y se bajaron a Urshifu. Estábamos viendo 3 contra 4, 4 contra 3. Ojo, ojo aquí. Ojo con aquí, que van a ir por Tyranitar, porque saben que si se llevan a uno se pueden llevar a dos. Porque viene Confei, está... Vinculó su alma y su corazón con ese poderosísimo Tyranitar. Bajaron a Ruler. Bajaron a Ruler. ¿Y qué estoy viendo aquí? Lucario, 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 Lucario. Excelente. Y Garo, 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 Garo. Muy buenas por parte de Garo. Vámonos. Si esto estaba reñido, se puso más, Ganando con una pequeña diferencia el equipo de los Mexican Owls, Ojito, ojito ahí. Buena Unite, se pueden llevar a Chai y sigue pegando, sigue pegando. Le escondió muy bien el hueso, Le escondió muy bien el hueso ahí, Chai. Buenísima ante Cixnerox. ¿Y qué está pasando allá arriba? Está ganando tiempo Tyranitar con Nerga. Está ganando el tiempo necesario de lo que pueda haber ahí. Tremenda pelea ahí, con... Uy, Nekius, Ojo con Nekius. Uy, excelente, se reventaron a Urshifu. Estamos viendo 5 contra 4 y están pegando, están toqueteando hacia Rayquaza. Viene, viene. Uy, los puntos que se van a meter aquí, También allá metieron, 318 con 348. Uy, quedó para el equipo de TMB Paldea, Esto quedó para el equipo de TMB Paldea. Llegas logro, si llegas logro, esto se gana, Posiblemente se gana para el equipo de TMB Paldea. No lo sé yo, no lo sé yo. Teníamos puntos, vamos a ver el resultado. ¿Qué pasó aquí? Uy, 362 a 396 ganaron los Mexican Owls. Partidazo que acabamos de ver. Odger, jugador del partido con su Slowbro, y Mergas, jugador del partido con su Tyranitar. Datos de combate: tenemos 53.000 de Nekius y 96.000 de Mergas, Qué buen partido, muy, muy buen partido. Muy, muy. Muy buen partido, vámonos a ver la segunda. Qué buen partido, Muy, muy buen partido. Cambio de posición, Mexican ahora en la parte top y el equipo de TMB Paldea en la parte de la bot lane. Vámonos, solamente esperamos el cambio entre Shay y Cixnerox y Mergas y Odger. Esperamos, qué buen partido, muy buen partido de estos dos teams. Y que fueron 20 puntitos los que alcanzó a meter en el Tyranitar. Y ojo que si venía Lucario y metía esos puntos... antes de que Tyranitar sí llegaba a meter, eran 18 más. Por ahí Chai, como ¿quién fue Chai? Como que dijo, no sé, como que veo que están pegándole al Rayquaza y como que si voy siento que me ganan, ¿no? Me ganan ahí la vista, ¿no? Vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos a ver. El segundo encuentro. Go.
Dice Ruler y dice Mergas, go, vámonos. Vámonos a la parte del bet. Vámonos a ver quiénes son los vetados. Vámonos. Allá después de haber jugado un partido, ¿qué es lo que se viene para cada uno? Que posiblemente, yo me imagino que va a ser Urshifu y Tyranitar. No lo sé yo. No lo sé yo. Es por lo que yo acabo de ver. Yo creo que eso sería como mi predicción. Caray, Dodrio. ¿Por qué Dodrio? Algo le saben al equipo de TM de Paldea que Dodrio. Ya lo banearon dos veces. Tyranitar se veía venir. Tyranitar se veía venir. Interesante, ¿no? Interesante. Wow. No, sí. Sí es interesante, la verdad, ¿verdad? Y vamos a ver qué escoge Odger y Garo. Vamos a ver qué escogen. Tenemos a un Slowbro. Bien, Garo escoge un Clefable también. Bien, vienen dos del equipo de los Mexican Owls. Vienen dos, ojo. Mergas nueva, ok, Confei nuevamente, vemos a Shake con Trevenant, viene Ruler y viene Cisnerox. Bien, viene ahí la Delphox. Y Cisnerox viene con un Cinderace y Army of the Me, ojo, Binazor, quedó Binazor. Y queda Garde, parece que sí está Garde, quedó bien asegurada Garde. Y Nekius viene con, posiblemente, sea otro soporte, sea un Defender, no sé yo. ¡Uy, un Buzzball! Wow, interesante. Me esperaba de todo, menos ahorita ver un Buzzball, Me esperaba de todo, menos ver a un Buzzwole, y no sé. Ok, hubo cambio, Buzzwole y Nekius hubo el cambio, también por aquí hubo Polito, también hubo el cambio. Y Shay también hubo el cambio con Mergas. Hubo cambios, bien. Nos vamos en 3, 2, 1... ¿Qué es lo que mandan? ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos por el lado del equipo de TMB Paldea a Slowbro, Clefable, Buzzwole, Delphox y Cinderace. Por el lado del equipo de los Mexican Owls, Confei, Urshifu, Trevenant, Garde y Binazor. Medallas, tres y dos medallas. Ok, chavos, lo que pasó.
Yo transmito desde otro lado, espero que esté todo bien por los Mexican y los TMB, entiendo que son de la Ciudad de México. En caso de que llegue a pasar algo, vas a tener que pausar y jugar algo otro día. No sé también cómo estén en otro lado. Ok, esperamos, parece que ya pasó, todo fue tranquilo, no pasó nada más. Y parece que ya está al lado el equipo de los Mexican Olds, ya está bien. Y vamos a ver al equipo de TMB. Pues ya parece que todo está bien y no pasó nada más. Seguimos con el encuentro. Y pues nada más quedó ahí, ¿no? Vámonos. Arrancamos por el lado del equipo de los Mexican Owls. Polito y Chai, parte de la top. Mergas, parte centro. Le quitó su pick a Nekius. A Nekius, perdón. O era Outgar que traía el... No, era Nekius. Y Chai y Army of the Mi, parte de la bot. Y tenemos por último en la jungla. Ah, ya pasamos, ya perdón, estoy algo norteado. Vámonos, TMB Paldea, Odger, parte top junto con Cisnerox. Y tenemos a Nekius, parte centro, Ruler, con Garo en la parte de la bot lane. Tenemos a Clefable ya la pequeña Fennekin por parte de Ruler. Vámonos a ver allá, a ver ese poderosísimo Buzzwole, ojito, Ojito allá, Buzzwole, pegando. Y vienen, empezó 0-0, tranquilo. Pues ya todo está bien. Ya todo está bien y seguimos, Y seguimos con el encuentro del día de hoy. TMB Paldea contra el equipo de los Mexican Owls, bastante tranquilo. Nadie ha ido a meter puntitos. Tenemos 1 con 10 y nadie se ha manifestado. 3 contra 3 en la parte de la bot lane y el equipo de los Mexican Owls está ganando. Muy buen botón de escape. Uy, alcanzaron a pegarle a Fennekin, fue muy buena, y ojito con Mergas que se va, le metió velocidad a esto, ojito que Nekius sigue con la presión, muy buena fight ahí, vienen a notar, ojito que ya están muy cargados, va a estar difícil que se llegue a meter algún punto ahorita por el momento, están cargadísimos, y dejaron solo Polito, ojito con ese Venusaur que mete los primeros 23 del partido. Buenísima por parte de Shai. Cambió su Lucario por un Venusaur. Muy bien ahí. 23 en la canasta. Ya. ¿Dónde se fue ese Venusaur? ¿Dónde? ¿Se fue? Brincó, Vi a un Venusaur volando sobre mí con. No sé, no, con su danza pétalo. Porque no creo que va a traer rayo láser. O rayo solar. Sería aquí con su rayo solar. Muy buena ahí, Cisnerox metiéndole la presión a ese Trevenant. Era en Oaxaca. Es que. Bueno, a mí me vieron la alerta que en Ciudad de México. Dragón Curios, muchísimas gracias por comentar. Me dieron la alerta que era en Ciudad de México. Tal vez pudo haber por ahí pegado a Oaxaca. Ahora sí que pues esperemos que no haya pasado nada. Porque apenas en Japón pasó. Por lo que me enteré fue un terremoto. Sí fue grande, 9.2. Esperemos que aquí no sea más. Que una pequeña alerta y que todo esté bien. En cualquier cosa, pues sabe, ¿no? Se pausa y renovamos algún otro día la cosa. O si no se puede ya. La cosa es que estén bien todos. Uy, qué buena de Urchifu. Muy buena entrada de Urchifu. Los dos Urchifus. Ahorita ha sido Mergas y hace rato fue Nekius. Muy buenas, muy buenos Urchifus. Muy buenos. Uy, bajaron a Buzzwole. Bajaron al Buzzwole de Odger y viene Chai por otros 30 a su cuenta y a la cuenta del equipo de los Mexican Owls. ¿Quién apareció aquí abajo? Apareció un Rey Steel. Siguen pegando. Muy buena entrada de Garo para sostener ahí al equipo. Y ya le van a empezar a dar al Rey Steel un poco de daño. Ojito, muy buena. Ah, qué buena. Hasta Rey Steel hizo lo suyo, Les metió ahí, les pegó un pequeño brinco para poder ayudar a los Mexican Owls en esa kill. En esa double kill de ese Urchifu, rachita de 2. Y, caray. Full killer el Trevenant. Muy bien por el lado del equipo de los Mexican Owls. Y esto se lo va a quedar Army of the Mi. Y viene con Polito, viene con Polo ahí, muy bien ahí pegando el equipo de los Mexican Owls, vienen 30, ojito, que esto puede entrar un buen over, uy, se lo quitó, ¿cómo fue eso? A ver, ¿cuántos metió Venusaur? ¿Le hice el cálculo mal? ¿O qué pasó? Ya lo entendí muy bien, siendo 34-0 ganando
los Mexican Owls al equipo de TMB Paldea. Está rotísima esa skin. Está muy bien. Muy bien para salir de noche. Y... iba a decir otras cosas, no puedo decirlas. Vámonos, Regilecki en la parte top. Tenemos, ojo con Garo, que viene por 30 puntos. Los primeros para el equipo de TMB Paldea. Muy buenos puntos que acaba de meter Garo. Y ojito, ojo ahí con el Trevenant. Mazazo, uy, hasta a mí me dolió, lo prendió Slowbro de una, y de una se lo llevó, muy cargado ese mazazo. Buenísima por parte del Urchifu. Vienen más, y creo que se revienta esa base, buena de Urchifu, 193 a 30, el control lo tiene el equipo de los Mexican Owls. Garo regresa a la base, ojito. Muy buena, muy buena por ese Binazor. Y el equipo de los Mexican Owls tiene el control del juego. Tiene, buenísima, nada más esa animación. Me pongo en mi barril, digo que nadie venga y nos vamos. Excelente animación, muy buena animación. La pudimos apreciar en su totalidad por parte del buen Ekius, del pirata Cinderace. ¡Vámonos! A ver al buen Odger, ojito, que va a estar aquí cuidando, custodiando que nadie venga y que puedan poder hacer este rey. Y el primero ya fue un rey Steel. Y en esta ocasión, en la primera partida, el equipo de los Mexican Owls no se llevó casi más que creo que un objetivo. Vámonos a ver, buenísima recuperación. Buena Yunai por parte de Zagarde, buenísima. Buzgul se reventó al Binazor y viene el rescate por el equipo. Ah, qué buena, qué buena por parte de Nexus llevándose racha de dos. Y el apoyo por parte de Confi, tremendo, muy buena ahí. Muy buena ahí. Excelente, Garo se puede ir, okay, ojito que se la está cantando mucho Urchifu. Y el que sí se fue Cisneros, dijo yo me voy de aquí, vámonos de aquí. Y vean nada más cómo se recupera. Cómo se recupera una barbaridad Slowbro. Es lo que a mí... En Horta Trevenant ya regresó con mazazo, está muy bueno. Pero Slowbro como que es ese Pokémon que en la rank no debe de faltar, por lo que pueda. Uy, un Rayquaza volando ahí, buenísima, ya mero llega el señor de este estadio. Ahí está, vea nada más. Ah, caray, subió y bajó muy rápido, ¿no? Muy raro, ¿cómo habrá hecho esa maniobra? Vámonos, tiene 8 florecitas ahí cargadas. Vámonos a ver allá aparte de la bot lane, buenísimos puntos por parte del equipo de TMB Paldea. Estamos viendo 126 para el equipo de los Mexican Owls, ojito. Ojo. Buena, alcanzaron al objetivo muy bien por el equipo de TMB Paldea. Tenemos 18 en el timer, ya viene el poderosísimo Rayquaza. Alcanzamos a conocer a este nada más 2 segundos. Y nos vamos a la fight. Parece que ya no hay más nada. Vamos a esperar la salida de ese Rey Eleki. Viene. Es un Rey Steel. Muy bueno, era muy bueno este Rey. Era muy bueno. Muy bueno que pintaba. Y nos vamos. Tenemos 1.50. Y... está pegando el equipo de TMB Paldea. TMB Paldea está buscando la manera de poder entrar ahí. Buenísima. Se me trabó el control. Perdón, se me trabó el control. Muy buena por el equipo de los mexicanos. Bajando a dos y van a ir por Cisneros. ¡Ah, lo reventó de una! ¡Lo reventó de una! Fue muy buena por ese Buzgol. Fue excelente por el Buzgol, por el equipo de TMB Paldea. Y de regreso, 1.10. Nekius también por ahí. Dijeron, ándale pues, vámonos a ver. ¿No le tiró la Unite? Pensé que se la habían cancelado. Ojo con Buzgol, que va contra el Urchifu. No, nada, no pintó para nadie.
Viene Shay regresando, también está Jodger. Ojito con Ruler, ojito con Ruler que alcanzó a escapar, se bajaron a Clefable de Garo, Retuvieron a Urshifu y ese es el momento para darle al Urshifu un poquito de lo que ya tanto, ha dado, mucho, daño. Y solamente quedó el Buzzwole y ahí viene el Slowbro. ¿Dónde está el Slowbro? ¿Dónde? No lo veo. Oh, con razón no lo veía, se acaba de ir, no lo anunciaba el juego. Vámonos a ver ahí a Buzzwole que puede meter esos 50, viene este Venusaur, Rayo Solar. Y de una, vámonos, 23 segundos. 23 segundos es lo que hay y nos vamos, señoras y señores, a dar el raid. Nos vamos a dar el raid. Ah, ahorita vamos a ver a quién le damos el raid. Esto se acabó el equipo. Uy, puntos, puntos, puntos. Alcanzó a meter muy buenos Garo, Alcanzó a meter muy buenos puntos Garo y esto se acabó el equipo de TMB Paldea. Si pudo con el Rayquaza y no, no pudo. Le faltó tantito. Resultado final 2-46 los Mexicanos ante TMB Paldea. Vergas, jugador del partido 12-7 y Ruler 2-5 con 70. Vamos a ver los daños. Tenemos 64.000, 90.000 de Mergas y tenemos 39.000 de Ruler. No, 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 49.000 de Nekius. Vámonos al raid.